やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。 やはり私の占星術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。飛び込み営業の占いしか？悪いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。あなたの秘密をあっさり見抜いた私のこと。 まだ思い出せないんですか? Mi facilidad para mirar a través de los recuerdos no te evoca ningún recuerdo. ¡Es Mona! ¡Ah, Paimon lo recuerda! ¡Eres la astróloga! Así es, soy yo. Mona Megistus, la astróloga. En esta ocasión vengo a Mondstadt a recoger una caja que le pertenece a mi maestra. Era parte de un acuerdo que hice con una amiga hace 50 años, pero ya no es tan ágil como antes, así que ahora soy yo la que estoy a cargo. No estoy segura de que tiene que ver una caja con nosotros. ¿Por qué tenemos que acompañarte? Pues, eso es porque tengo que enfrentarme al guardián de la caja. Mi maestra y su amiga lucharon en las artes místicas toda su vida sin una clara vencedora. Su triunfo en lo que mi maestra no pudo, significará que soy mejor que ella. Entonces, ¿qué puerta prueba a ti misma? Bueno, quiero demostrar el poder y el prestigio de la astrología para ser precisos. Pero según mis predicciones, sé que la amiga de mi maestra se fue de Mondstadt, dejando a su sucesora como la actual guardiana de esa caja. Igual que yo, esa sucesora también debe haber superado a su maestra, así que no debo ser descuidada. Me gustaría asegurar mi victoria en esta batalla, y tras pensarlo un poco, pensé en ti. Pero no tengo ni idea de cómo funciona la astrología. ¿Cómo terminas bien involucrado en esto? El conocimiento que me transmitió mi maestra debe ser transmitido a otra persona. Si yo llevara a mi discípulo a nuestro encuentro, tendría la ventaja, ¿cierto? Bueno, puede ser que sí. Y tú eres el gran héroe de Mondstadt, así que estás al mismo nivel que yo. Entonces, ¿desde cuándo soy tu discípulo? Vamos, no hace falta que te conviertas en mi discípulo. Solo tienes que fingirlo. También habrá algo para ti si vienes conmigo a buscar esa caja. Me pregunto por qué sea tan importante la caja en cuestión. Una vez que me encuentre con esa sucesora y tenga la oportunidad de intercambiar conocimientos con ella, podré leer tu destino con mayor precisión. Entonces tendré respuestas para ti, incluso con respecto a asuntos relacionados con dioses y familiares. Eso sería mucho más rápido que ir buscando nación por nación. Bueno, supongo que te seguiremos la corriente. Una sabia decisión. Entonces, en marcha. Pero antes de ir, me gustaría visitar cierto lugar. Astrolabos Acto 1, más allá de las estrellas. Hay una pequeña posada cerca de la cordillera Tianeng en la que no hay muchos negocios. El dueño siempre ha sido bueno conmigo, así que me gustaría despedirme de él antes de partir. A ver, tenemos que ir a hablar con el señor Zhu que está justo delante nuestro. ¡Oh no! ¡Otra vez este hombre! ¡No! Me cachis en la mar resaladita. ¡Otra vez este señor! ¡No! No es extrañar que a una posada establecida aquí no le vaya bien el negocio. Mona, has venido en el momento justo. ¿De casualidad no viste un anillo de jade mientras te dirigías aquí? ¿Un anillo de jade? No recuerdo haberlo visto. Vaya, mi madre me dio ese anillo. Pero es un descuido, que es... Pero un descuido se lo tragó un slime. ¿En serio, compañero? ¿En serio?
Ese es el problema para Mona. Es muy buena en astrología. No, la astrología está destinada a ser utilizada como para comprender la realidad y observar el destino, no para asuntos tan mundanos. Pero ¿no dijiste que el dueño de este lugar te había retratado muy bien? Esto es una cuestión de dignidad y de mentalidad. Si un astrólogo cree que sus artes pueden resolver todos los problemas del mundo, las estrellas lo abandonarán. Hombre, a ver, realmente utilizar los poderes de la astronomía y la adivinación para encontrar un anillo perdido me parece un poco tontería, sinceramente, a mí también. Sus adivinaciones perderían la capacidad de guiar a otros. No podía ver a través de la niebla de lo desconocido. Los principios son los principios. Una habilidad tan poderosa y no la usas para ganarte la vida. ¿No es una lástima? Bueno, iba a ofrecerte 20.000 moras como recompensa si estabas dispuesta a hacerlo. ¿20.000? Te cambió la cara por completo. ¡Ah, no es nada! Yo estaba pensando que la persona que encuentre ese anillo tendrá mucha suerte. Si lo hace, conseguirá 20.000 moras así como así. ¿Qué pasó con lo de los principios o los principios? Sí, por supuesto. Pero el negocio del dueño no ha ido muy bien. Debe ser un anillo verdaderamente extraordinario si vale la pena gastar tanto dinero para encontrarlo. No sería correcto si que nos fuéramos así. Deberíamos ayudarle a buscarlo. Puede haber otros medios que podamos emplear además de astrología. Sí, como la visión. Oh, Paimon ha visto esto antes. Spins, lo tengo. Te lo dejaré a ti. Esta es la primera misión que te estoy dando como tu maestra. Por supuesto. Si se lo traga un slime, tal vez podamos usar debo elemental para atraer a todos los slimes cercanos. O sea que masacramos a todos los slimes para encontrar un anillo. Bien. ¿Lo recuerdas? Una vez ayudamos al señor Diluc a hacerlo. Es verdad, hace tiempo ya. Paimon guardó algo de cebo elemental de entonces. Dios, pues no ha llovido, debe estar ya un poco pocho. Cuando de comida se trata, nunca guardas nada. Toma, no seas quisquilloso. Parece que ya tienen algo en mente. Sí, volveremos en un santiamén. Maravilloso. El cebo elemental es realmente fuerte. Atraerá a todos los slimes de la zona. Vale, a ver, vamos a ir un poquito conjuntado. Incluso si son solo slimes, puede ser peligroso si estamos juntos. Así que es mejor que nos separemos. No me da tiempo a acabarlo de leer. Por cierto, este es el equipo que ahora mismo conjuntado. Zhongli, Qianlin, Jutao, Mona. Porque viene muy bien hacer así, hacer así, hacer así, y ahora hago. ¡Ja! Uy. Vaya hombre, gentuza de fuego no, por favor. Los servidores de fuego son un poquito el counter de esta composición, pero bueno. Le metí vaporizado a pesar de... ¿What? Toma, compañero. Que lo estaba apagado, ¿verdad? Me ha parecido en ese momento. ¡Oh, tío! ¿Por qué? Malditos slimes de hielo y de agua. Aunque bueno, los de agua son bastante fáciles de reventar. Anillo de nefrita. Lo encontré. Debe ser el anillo. Es tan lindo. Debe valer muchísimo. Paimon no estaba pensando en robarlo. Devolvámosle el anillo al señor Zhu. Hombre, vale 20.000 moras de entrada, que no es moco de pavo. O sea, ya con eso nos damos una idea de que es valioso para el señor Zhu al menos. Igual para el resto del universo no es tan valioso. Oli. Ese es. Pensé que lo había perdido para siempre. Lo encontraron. No está nada mal.
Señor Zhu, ¿debe cuidar de los objetos valiosos un poco mejor? Puede que no sea tan afortunado la próxima vez. Tienes razón. ¿Cómo podría mirar a mi familia a la cara si hubiera perdido el anillo número 253 que me dio mi madre? ¿Cómo? ¿Te dio 253 anillos? Infinidad de puntos suspensivos. Ah, lo siento. Permítanme explicarles. Mi familia es propietaria de una mina de jade. Y para asegurarse que yo encontrara una buena esposa, mi madre mandó a hacer muchos accesorios de jade como reliquias familiares. Creo que podría haber más de 500 de ellos. Y has perdido la mitad. Bien. Entonces, ¿por qué decidiste establecer una posada aquí? Bueno, heredé el negocio familiar demasiado temprano, así que las cosas se pusieron aburridas. Pero si un negocio funcionaba, ¿para qué lo abandonas? Lo cuelo. Gracias de todos modos. Aquí están sus moras, tal como acordamos. Por favor, acéptenlos. Muchas gracias. Los aceptaré con mucho gusto. Ni siquiera Paimon es tan rápida. Oye, pero nosotros hicimos todo el trabajo. Un discípulo es un discípulo. ¿Cómo pueden llevarse el mérito de su maestra? En realidad nunca dije que sería tu discípulo. Exactamente. Bueno, debes comenzar a practicar desde ahora. Si mi rival es tan inteligente como creo que es, te descubrirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eh? Grr, ¿cómo? Vale, le estaba usando el estómago, ¿no? ¿Qué fue ese sonido? Me pasa a mí que alguien tiene hambre. Oh, cierto. No debe haber comido en 2 días, ¿cierto? Porque no tenías ni un... mora. ¡Ah! ¡Cállate! ¡No es nada! O sea, que no tiene blanca. No tiene dinerito esta señora. En fin, creo que mi discípulo hizo un buen trabajo, así que le invitaré una comida. Espectacular. Si te diriges al norte, encontrarás la posada Bangshu. Oye, que su comida está deliciosa. ¿Por qué no vamos a probarla? No te falta que me lo agradezcas. Es mi deber como maestra responsable. Ajá. Paimon, ¿escucho bien? ¿Nos invitará a comer? Como dirías tú, ¡vamos tras ella! ¡Vamos tras ella! ¡Por una buena comida! Madre mía. Vaya par. A ver, dirígete a la posada Wangshu. Vale, espera. ¡Ah! Soy tonto. ¿Qué? Déjame ir ahí. En vez de ir a la posada, he quitado la marca. Yo es que soy muy listo. A ver, vamos a volver a coger la misión. Acepta la invitación de Mona y siéntate a su lado. Está abajo, ¿verdad? Vamos para allá. Casi me reviento contra el suelo. Hola. ¿Me puedo sentar? Gracias. Ya que Mona nos invita a comer, podemos pedir lo que queramos. Hombre, dentro de un orden, supongo. Por supuesto, soy una maestra generosa, pero no pueden dejar ni un grano de arroz ni una migaja de pan. Bueno, eso para Paimon no sea problema. ¿Qué desean pedir? Algún día se camarón dorado, abulón vegetariano, tofu con... voy a tomar sopa de brotes de bambú, venga. Este es uno de los platos favoritos de nuestros clientes más antiguos. Brotes de bambú con carne de cerdo y jamón hervidos. El resultado es una sopa espesa y aromática. Pon un poco de caldo en un cuenco de arroz y verás qué delicioso. Venga, va, un abulón vegetariano.
Como su nombre sugiere, es abulón hecho con ingredientes vegetarianos. Es tan bueno como el auténtico. Ajá. Venga, todo ya que estamos, ¿no? Albóndigas de camarón dorado. Tenemos la mejor selección de camarones con papas fritas. Su textura es única. Y quiero un tofu con huevas de cangrejo. El tofu es un ingrediente muy común, pero con las huevas de cangrejo es una combinación celestial. Es uno de nuestros platos insignia. Venga, va, todo. Es todo. ¿Todo eso? Somos tres... No, dos personas y media. Es demasiado. Nunca es demasiado cuando se trata de Paimon. Oye, ¿a qué te refieres con dos personas y media? Además, yo todavía no he pedido. Pescado mandarina y dulce, pollo al chile huello, un nivel estupado de gemas, por favor. Le vamos a gastar todo el dinero. Por supuesto. ¿Algo más que quiera pedir, señorita? ¿Yo? ¿Cuánto es la cuenta hasta ahora? Veamos, 20.000 moras, más o menos. ¡Hostia! Sí que es caro comer aquí, me cacho en la mar. Oh, entonces... Solo un plato de fideos. Pobrecilla, me da esta pena. De acuerdo, un plato de fideos. Esperen un momento. La comida, digo. Tú y Paimon se atiborran de un festín digno de ta-ta-ta y no me ha dado tiempo a leer. Paimon estaba pensando en algo mientras comíamos. ¿Por qué ella pidió solo un plato de fideos? ¿Acaso no tiene dinero? ¡Ajá! Veo que lo vas pillando. ¡Te escuché! Les dije que yo pagaría la cuenta. No es una cuestión de dinero. Un astrólogo debe concentrarse en el estudio del cielo. Si nos destajéramos por cosas materiales, afectaría nuestras previsiones astrológicas. Especialmente cuando se usa el mora para satisfacer necesidades fisiológicas. Es repugnante. Pues si es con hambre. Y peligroso. Entonces, ¿no comer de los platos que pedimos también es parte de la dignidad de una astróloga? Paimon no entiende. Pero no está bien que solo nosotros comamos y vamos hasta reventar. Deja que yo prepare algo. No, cierto, podemos hacer eso. Danos un minuto. ¿Cómo que danos? Si el que va a cocinar soy yo. A ver, pide prestada la cocina al gerente para cocinar un plato para Mona. Me pregunto qué plato debería hacer. Uno que tenga mucha sustancia, porque es que si no, se va a morir de hambre la señora. ¡Nya! Hola. Hola, ¿en qué les puedo ayudar? Queremos tomar prestada su cocina. Mi amiga quiere comer algo hecho por mí mismo. Ya veo, no hay problema. Siempre y cuando cuenten con los materiales, la cocina es toda suya. Pero si me permiten decir algo más, asumo que es usted hábil cocinando, ¿cierto? Por supuesto, puedo hacer cualquier plato gourmet. Ya veo que es usted alguien fuera de lo común. Le daré un pequeño consejo. A juzgar por su atuendo, veo que es un forastero. Pero ya que se encuentra en Liyue, ¿por qué no prueba a hacer un plato local? Ajá. Tengo una receta para hacer cangrejo dorado. Es un plato típico del estilo Liyue. Es carne de cangrejo puesta en harina y frita con jengibre y ajo. Al ponerse en un plato, parece como si el cangrejo estuviera recostado sobre una capa de oro. Interesante, suena apetecible. ¡Cangrejo dorado! ¿Aprender un plato solo por Mona? Es un poco... ¡Cangrejo dorado, Sphinx! ¡Cangrejo dorado! Está bien, haré un cangrejo dorado. Entonces, manos a la obra. Paimon confía en tus habilidades culinarias. Paimon está segura de que podrás hacerlo. Vale. Vamos a mirar qué necesito para hacerlo. Supongo que ajo y jengibre, cosas que no tengo. A ver. ¿Dónde está el cangrejo? Aquí está. Me falta... harina solo. Vale.
Creo que en Mostad venden de estas cosas y en Lille también hay un sitio donde venden suministros de cocina, así que debería ser sencillo encontrarlo. Justo. No, aquí arriba no es. Justo aquí. Ah, aquí. A ver, dame harina, por favor. No tiene harina, me cachín la mar. Vamos a comprar un poco de trigo porque la puedo hacer en la cocina. A menos que aquí vendan. Voy a dejarla cocinando por si acaso. Vamos a hacer bastante. Vamos a poner, yo qué sé, 30. Ay, perdón. A ver, algo para llevar. Aquí tienen harina, vale. Voy a comprar 5 y así la tenemos ya hecha. Y adiós, muy buenas. ¿Cómo he entrado aquí dentro? Por aquí. Vale, perfecto. La que he dejado cocinando no me viene mal, porque la usaré para hacer otros platos. Pero quiero agilizar un poquito el asunto, que si no me tengo que tirar ahí 4 o 5 minutos para que se haga la harina. Y no es plan. Veamos. Harina, harina. No. Sonriente Yanxiao, déjame, adiós. Ve con calma y come con calma. Interesante. Aumenta la defensa y la curación en un 6-10% de todos los miembros del equipo durante 300 segundos. Interesante. Muy interesante. Y por lo que me ha parecido ver, el cangrejo lo cocinan con su propia cáscara y todo. Es un poco WTF. Hola. No es necesario. A decir verdad, no tengo mucha hambre. Bueno, sí, un poco. Pero no es para tanto. Que tengo un montón. Le voy a dar el delicioso. Qué puñetas. Por el mismo precio. Este aroma. Tómalo como una guarnición para tus fideos. Nah, lo hice especialmente para ti. ¿Qué dijiste? De acuerdo, si mi discípulo lo hizo con tanto esmero, haré un esfuerzo por probarlo. ¡Wow! Este cangrejo dorado es excelente. Nunca había probado algo tan delicioso. Que diga, no creí que mi discípulo fuera tan bueno, fuera bueno cocinando. Tu maestra está orgullosa de ti. No disimules, estás disfrutando de la comida. Ya veo que no es mentira cuando dicen que los manjares de Yue son deliciosos. Visto así, gastar tantos moras en comer hasta merece la pena. Bueno, ya comimos y bebimos a nuestro antojo. Deberíamos irnos. Si seguimos en dirección al norte, llegaremos a la puerta de piedra y habremos entrado en el territorio de Mondstadt. ¿Qué misterios nos aguardan por descubrir? No puedo esperar. Pues vamos para allá. Dirígete a la puerta de piedra. Vale, vamos a hacer el TP porque si no es un poco tontería estar ahí caminando. Pudiendo ir rápido, ¿para qué vamos a ir lento? ¡Nya! ¡Adelante! ¡Vamos allá! Habla con Mona mientras descansan. ¿Cómo? ¡Puf! Fue agotador, pero finalmente hemos llegado a Mondstadt. La búsqueda por descubrir las maravillosas profundidades del conocimiento es realmente ardua. Raymond no está cansada. Claro, como vas flotando. ¿Ves? Eso es porque flotas. Bueno, si astróloga tampoco parece gran cosa. Uy, Dios, hay un pique aquí, ¿eh? Eso es porque tienes demasiadas fantasías poco realistas sobre astrología. Ustedes también están descansando.
¿Tyler? Disculpa, ¿quién eres? Oh, mis hermanos y yo somos comerciantes. Acabamos de terminar de hacer negocios en Liyue y nos estábamos preparando para volver a Mondstadt. Se ven muy cansados. El transporte que contratamos vendrá en un momento. ¿Quieren venir con nosotros? Hay que pagar. No hace falta. Nosotros también vamos en la misma dirección. No es necesario. Ahora, apártate de nuestro camino. Uy, qué poco borde eres, Mon. Señorita, dije algo malo. Deja de fingir, bandido. Primero recoges a unas personas que parecen indefensas. Nos robas todo una vez que nos subimos a la carreta y luego nos llevas a algún lugar abandonado por los arcontes. Ese es tu plan, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Solo buscamos a alguien con quien conversar y así nos tratas. Hombre, la verdad es que un poco sospechosillos son, ¿eh? Si no quieres venir con nosotros, no lo hagas. Estás loca. ¿Qué tal si te digo qué objetos de los que llevas contigo son robados? Si no te convence, podemos traer gente que confirme lo que digo. Y todo saldrá a la luz. Madre mía, usando la astrología ahí para reventar bandiditos. Si pierdo, te compensaré con 20.000 moras. Pero si gano, pasarán la noche entre rejas en Liyue. ¿Qué les parece? Si son hombres de negocios honrados, no deberían tener nada que temer, ¿cierto? ¡Tú! ¿Cómo te...? ¡Ya me cansaste, mocosa! No sé cómo lo descubriste, pero si nos deshacemos de ti, ¡nadie lo sabrá! No te atrevas a tocarla, yo creo que se puede defender sola. No te preocupes, son solo unos cuantos bandidos. Dijiste que los astrólogos no damos gran cosa, ¿cierto? Bueno, este es un buen momento para demostrarte de lo que es capaz tu maestra. Bueno, eso lo dijo Paimon, ¿eh? Yo no he dicho nada. Y hago así. Ñon, Ñon. ¡Bum! Dale a pastar, amigos. ¡Ah, que hay más! Espérate. ¡Uy! Vaya, parece que han palmado todos. ¿Y bien? ¿Cumplí con tus expectativas? Lo impresionante es que supiste que eran bandidos, nah. Tus habilidades de combate son increíbles. Tales cosas son elementales para una astróloga. ¿Ah, sí? Pensaba que los astrólogos no tenían por qué luchar contra nada. Las mentiras no sirven de nada ante la astrología. El destino y la verdad están escritos en las estrellas. Aunque interpretar los detalles puede llevar más tiempo, soy capaz de entender la clave de una cuestión de un solo vistazo. Pero has tenido unas cuantas malas predicciones. ¿Cómo cuáles? Eso se debe a que las estrellas de Teyvat solo pueden mostrar el destino y las verdades de este mundo. Todo lo relacionado contigo es como una niebla. Ni siquiera yo puedo ver a través de ella. Por eso debo conocer a esa sucesora. Si unimos nuestros conocimientos, podría obtener una nueva visión de tu destino. Prefiero no hacerme muchas ilusiones. ¡Ja! En cualquier caso, no pierdes nada haciendo este viaje. Muy bien, ya descansé lo suficiente. Terminemos con este viaje a Mondstadt de una vez por todas. ¡Ay, si tan solo tuviéramos un transporte! Pensé que no estabas cansada. Y eso de flotar no debería cansar, compañera. Vale, hay que ir hasta la entrada a Mondstadt, ¿vale? Let's a go.
¿Estás listo? No avergüences a tu maestra ahora que estamos a punto de conocer a esa sucesora. Pero si ni siquiera puedo leer el futuro. No sé ni cómo interpretar las estrellas. No importa. Un momento, espera. Si vas a fingir que soy mi discípulo, al menos tienes que saber algo. Hay una regla que nos prohíbe enseñar a extraños, pero supongo que puedo hacer una excepción. Mi astrología se basa en la hidromancia, y como su nombre indica, utiliza el reflejo de las cosas en una superficie de agua para observar el verdadero cielo estrellado. Permíteme hacer una demostración. Presta atención. Según la fase actual del movimiento de las estrellas, ya veo, de modo que el sucesor es una joven, caballera de Favonius. Va a ser Lisa, no me fastidies. ¿Lisa? La encontraremos aquí, en este lugar. Bueno, esa es toda la información que necesitamos. ¿Es todo? Parece que incluso la astrología más básica es difícil de aprender al primer intento. No importa, te lo explicaré en detalle más tarde. Ella acaba de llegar. ¿Es Kle? ¡Wow! ¡Eres tú, caballero honorario! ¡Y Paimon! ¿Han vuelto? ¡Es ella, la sabia sucesora! ¿Te refieres a Kle? ¿Sucesora? Así es, soy la astróloga que ha sondeado las profundidades del océano de estrellas. Seguramente también previste mi llegada. Yo creo que te estás equivocando, Mona. ¿Océano de estrellas? ¿Qué es eso? ¿Tiene peces? ¿Peces? ¡No! ¡Vamos, no fincas! ¿Acaso te ves que te desafíe? ¿Fingir? ¡No sé de qué estás hablando! Esta discusión no nos lleva a ningún lugar. Pero mis predicciones no pueden ser incorrectas. Bueno, solo para asegurarme, el nombre de tu madre es Alice, ¿cierto? ¿Será la madre de Kle? ¿Sí? ¡Oh! ¿Entonces eres amiga de mamá? ¡Pero ella está muy lejos! No sé, ya lo predije, pero antes de que se fuera, debía haberte enseñado sus artes místicas. ¿Artes místicas? No entiendo de qué hablas. Mamá solo me enseñó a hacer bombas saltarinas. Pues una madre muy sensata, ¿no? Enseñar a su hija a hacer bombas, claro. Claro que sí. Entonces, ¿la madre de Kle es amiga y rival de la maestra de Mona? ¿O igual es la maestra de Mona? Sí, mi maestra era realmente hábil en astrología, pero no entendía otras cosas. Alice, por otro lado, era experta en muchos otros campos místicos. Interesante, adivinación a través de las bombas. Bueno, Kle es muy joven, así que aunque alguien le hubiera explicado ese profundo conocimiento, podría no haberlo entendido. No sé yo, ¿eh? Sí, parece que ha heredado la sangre, pero no el conocimiento. Vaya error de cálculo. Así no podré desafiar a nadie. Por cierto, antes de que Alice se fuera, ¿te contó algo sobre un acuerdo de 50 años y una caja? ¡Oh, eso sí lo sé! Así que estás aquí por esa caja. Voy a buscarla, espera aquí. Esta no es... Esta tampoco. No, tampoco es esta. Ah, ahora lo recuerdo. La enterré junto a mi nuevo tesoro en levantamiento. ¿Por qué siempre entierras cosas importantes en el campo? Espérenme, ya vuelvo. Ahí se va. Kle, no corras. ¿No necesitas las cosas de tu mochila? Le ayudaré a recoger sus cosas. Ustedes vayan tras ella. Con lo estudiada que es, me preocupa que algo le pueda pasar a la caja. Vale, acompaña a Kle a recoger la caja. Pone al caja.
Buenos errores de traducción. A ver, ¿dónde está Klee? Por ahí. ¿Al lado de un slime dendro? ¿En serio? ¡Ya llegamos! ¡Es el lugar! ¡Escabemos! Esto debe ser obra de slimes dendro. Seguro que los slimes dendro están detrás de esto. No puede ser. ¿Puse un cartel aquí? ¿No estoy equivocada? ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Slimes dendro! ¡Sí! ¡Son slimes dendro! Hablemos más tarde. Primero deshagámonos de ellos. A ver, tan difícil de cargarse un slime dendro no es, ¿eh? Nic, 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 y para adelante. ¡Pum! ¡La encontré! ¡Esta es la caja! Otra vez el pilar de Zhongli rompiendo la escena. A ver, vamos a ver cómo es la caja. Ojito. Es un cofre de Legend of Zelda. ¿Estará tirachinas dentro? Es una suerte que no se dañara por las explosiones. Misión de recuperación cumplida. ¡Volvamos! Vale. Vámonos para allá. Vale, ese Dante. ¡Vámonos! Está leyendo un libro mientras llueve. Por fin volvieron. Me tenían aburrida. Tenía la intención de leer un libro para pasar el tiempo, pero resulta que esto es tan solo un diario. No es nada interesante. Se cayó de la mochila de Klee, así que pensé que podría contener algo de conocimiento antiguo, pero... En fin, no importa. ¿Entonces encontraste la caja? Sí, está en perfecto estado. Bueno, perfecto, perfecto. Quizá tiene un poquito de baba de slime dentro por encima. ¡Maravilloso! Espera un momento. ¿Por qué no está cerrada? ¿Y por qué está vacía? A ver, igual alguien la encontró ya. ¿Eh? Pues tú me has prestado la caja para guardar mis tesoros. ¡Ay, Dios mío, Klee! ¿Prestada? Mira cómo viniste por la caja, saqué todos mis tesoros, por eso está vacía. ¡Joder! Claro, he entendido que solamente quería la caja, nada de lo que había dentro. ¿Lo usaste para guardar tus cosas? Entonces, ¿dónde está el contenido original de la caja? Eso es lo que quería. ¿No? ¿Y eso que estaba en la caja? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Ay, Dios! ¡No lo has roto! ¿O sí? No, no está roto, para nada. Solamente un poco fragmentado por una explosión. Es el libro que tienes en la mano. ¿En serio? ¿Qué? Entonces, este libro, este diario, ¿es el diario de esa anciana de hace 50 años? Lo que quería de vuelta era el diario de que escondía su oscuro pasado. Oh no, con razón mi maestra me dijo que no debía leerlo bajo ningún concepto o me daría una buena tunda. ¿he hecho algo malo? En verdad no. Fuiste tú quien dijo que querías la caja, no dijiste nada sobre su contenido. No sé nada de eso. ¡Me voy! ¡Qué final tan inesperado! Bueno, si no dices nada, tu maestra no descubrirá que leíste su diario, ¿verdad? O sí, si usa la astrología para adivinarlo. Me temo que no. Con la astrología se puede ver a través de todas las mentiras. Ustedes mismos lo han visto.
Ay, después de gastar todas mis moras para venir a Mondstadt, no solo no he adquirido ningún conocimiento, sino que no puedo regresar. ¿Cómo ocurrió todo esto? Es una lástima. Tal vez podrías olvidar todo lo que leíste en ese libro y volver. No creo. Imposible. Aunque quisiera quedarme en Mondstadt, sería... ¿demasiado caro? Sí, quiero decir no. ¿Por qué siempre dices ese tipo de cosas? Bueno, entonces no te queda más remedio que volver para confrontar a tu maestra. Hombre, es lo que yo haría, la verdad. No digas eso. Bueno, tendré que quedarme en Mondstadt temporalmente. Una vez que esa vieja bruja haya llegado al final de sus días, seré libre. Es una decisión un poco extrema, ¿no crees? ¿Pero qué haré con mi investigación astrológica? No, espera, ni siquiera tengo un lugar donde quedarme. Podemos preguntarle a Catherine de Gremio Aventureros. Quizá te pueda ayudar. ¿El Gremio Aventureros? Ah, claro, se pueden hacer encargos para ellos a cambio de... Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Por supuesto. Oh, gracias. Yo... No importa. No es nada. No, o sea, al final tiene corazoncito y todo. Habla con Catherine para ayudar a Mona a encontrar un hogar. Madre mía. Veamos. Tin, 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 tin. Catherine, necesitamos un hogar para una señora que no tiene casa ni dinero. Arastra Visosuke, bienvenido al Gremio Aventureros. A ver, sobre los antecedentes de Mona es un dilema. Ya veo, entiendo la situación. Hay un laboratorio mágico en Mondstadt que fue sellado por alguna persona desconocida. Si está sellado por algo será, ¿no? Aunque tenemos algunos especialistas que podrían romper ese sello, todos tienen sus propios laboratorios y no están interesados en el asunto. Creo que si la astróloga que mencionaste puede romper ese sello, al propietario de esa casa no le importará si se quedará a vivir allí. Creo que puede hacerlo. Bien, entonces te diré de dónde está la casa. Está aquí al lado, ¿no? Recuerdo que hay una casa que tenía un sello en esta callejón de aquí. Efectivamente, esa de ahí. Además es un sello de agua, ¿sabes? Ni hecho a posta. Quien sea que haya puesto este sello, no es tan simple. Romper este sello por la fuerza es casi imposible. Interesante. Supongo que vale la pena intentar romperlo con mis habilidades astrológicas. Veamos. Ya veo. Así que si primero hago esto y luego... ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Abierto! ¡Guau! ¡Impresionante! Ahora solo tenemos que regresar con Catherine y puedas quedarte aquí. Bueno, ¿para qué tenemos que hablar con ella? Si nos ha dicho que si rompía el sello se podía quedar. No se preocupe, no será necesario. Muchísimas gracias. ¿Y tú quién eres? Oh, soy God, el dueño de esta casa. Pasé por el gremio de aventureros hace poco. Catherine me contó acerca de lo que pensaban hacer. Nunca pensé que romperían este sello tan rápido. ¿Eso significa que puedo quedarme aquí? Por supuesto. El lugar está abandonado, así que me alegraría mucho que alguien lo aprovechara. Interesante, qué amable es la gente aquí, ¿no? En plan, te regala una casa por la cara. Para expresarme agradecimiento, te alquilaré este edificio al precio más bajo posible. O sea, sé, cero de moras, ¿no? ¿Alquilar? Nadie dijo nada de un alquiler. Además, también ayudé a...
Sí, sé que has ayudado. Estoy realmente agradecido por eso. Así que tranquila, te lo dejaré al mejor precio. O sea, sé gratis. Lo que quiero decir es que... Paimon cree que Mona malentendió algo, pero... Es muy buena opción, Mona. Supongo que no me queda otra. Alquilaré este lugar. ¡Excelente! Entonces estamos de acuerdo. Y a preparar la documentación, por favor, espera aquí. Gracias por tu ayuda. Además, lo siento mucho, pero no puedo ayudarte con lo que prometí. Sin las herramientas necesarias y sin nuevos conocimientos, me llevará un tiempo a ver claramente tu destino. Pero prometo que te lo leeré cuando esté lista. Como dijiste, no tenía nada que perder con este viaje. Gracias. Viajar contigo fue de parte de mi destino. No, fue una suerte de mi destino. Les deseo a ambos un buen viaje. En cuanto a mí, tendré que pensar en mi futuro. ¿Ya está? Ya decía yo. ¿Cómo va a ganarse la vida si no usa la astrología para ganar dinero? Hombre, hay muchas otras formas de ganarse la vida. Tal vez deberíamos volver a verla de vez en cuando. No sería bueno que se desmayara de hambre. Igual puedo hacer pócimas o algo de ese estilo. Misión completada. Astrolabos Acto 1. ¡Perfectísimo! A ver, sé que he tardado bastante en hacer esta misión legendaria, pero mi intención ahora mismo es ponerme al día con todas las legendarias. Las tenemos aquí arriba. Quiero hacerlas todas toditas y ponerme a hacer misiones de mundo y demás. Así que vamos a darle caña a esto en cuanto a Genshin. Así que nada, chicos, muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Genshin Impact. El siguiente va a ser... Un momento, vamos a mirar... Historia Antigua Acto 1. La misión legendaria de Zhongli va a ser la próxima. Así que nada, os espero a todos allí para verla conmigo. Adiós.